Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. El evento que hoy nos convoca promete. Y está todo listo, Marito. Yo todavía no sé si estoy preparado porque hay unos nervios. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. La tiene y está. Ojo que esta puede ser fácil, es eh! decirlo como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada. Lejos se va la pelota. Joelinton. Responsable del balón Miroslav Close. Holland. Ahora ataca Argentina. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Una de las grandes atajadas del partido. Ahí nomás se ve el peligro. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Erling Braut-Holland Otra pérdida de balón. Es Boca que le toca ahora el ataque. Pero la defensa corte se avance. Adrien Rabiot. Macherano. Sisu. Erling braut Haaland, Holland. Ahí recuperan la pelota en su área. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Jude Bellingham, Ismail Azar, Joelinton. Pelota regalada por Argentina. Responsable del balón Miroslav Klose. Ha recuperado la pelota Argentina. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Si lo clavan lo ganan. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nada más. Alejandro Valde. Parcel de se queda con la pelota. Valde. La tiene Bellingham. Ismail Azar. Erling Braut-Hallan. Si lo hace, se pone de arriba. Le tiene muy bien el avance. Esa es del equipo argentino. ¡Jolan la va a tener! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar, ¿o no, ¡La que se acaba de perder! Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabra para esto. Jude Bellingham. ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! Se está terminando todo, se están quedando sin tiempo. El árbitro nos va a decir cuánto le suma. Qué poquito tiempo queda para que termine el partido. Y yo creo que esto va derechito al empate. Jude Bellingham. Toca para Holland. Se nos ha ido el partido sin gol alguno. Bien decía Alfredo Estefano que un partido sin goles es como un día sin sol. Hemos visto un lindo partido. Pero la pena es que no patearon ni crearon jugada frente al arco.